recuerdo todo. Yo he conocido años 50 a él. Cuando yo vine a mi pueblo hablando quechua nomás, no sabía castellano, pero yo tocaba violín. Desde que él iba todos los domingos con Liceo, pero yo he ido a tocar con Liceo Nacional esa vez, y entonces la gente, cuando toqué, la gente me aplaudió todo, y después salí un señor que estaba parado en la puerta, me llamó, me tomó mi dirección. Chiquillo, ¿dónde vives? ¿Cómo se llama tu padre? Yo le he dado mi dirección. Día siguiente, día lunes, parece José María Arguedas en mi casa. Día lunes, en la tarde. Me dijo en quechua, Hamcho Cascán, que máximo también, Aotaitai. Desde que tocas violín, vamos ahora, vengo a contratarte para que tocas allá un artesano. Y yo le dije, vamos, ya. Fuimos, pues, me han llevado artesanal para tocar. Ahí toqué, entonces ahí me dijo, desde hoy día somos amigos. Y en la fiesta de mi pueblo se ha despedido Huayno. Porque, yo he invitado, cuando hemos hecho una fiesta de danza de tijera, entonces yo he invitado al doctor José María Arguera, vino con varios amigos, un escritor de colombiano, Mildri, el doctor Alejandro Ortiz, todo vino en esa fiesta. Ha visto bailar a danza de tijera, bueno, canto, baile. Y mi grupo estaba José María Arguedas, otro grupo estaba otra gente. Competencia también cantaba, bailaba. Entonces ahí José María, hasta las 10 de la noche, desde las 6 de la tarde, bailaba, cantaba, todo. San Martín, librería Horizonte, donde era Banzo Moncloa, librería. Ahí trabajaba el señor Civil. Ahí estaba el señor Arguedas. Hola, Máximo, pues ayer, caras, cómo he bailado, cómo debe ser. Así somos en la sierra, somos así, dijo. A mí me dijo, Máximo, voy a venir a tu casa. Para avisarte. El día jueves voy a venir, mi hijo, el día lunes. El día jueves voy a venir a tu casa a avisarte para que veas trabajado. Yo mandé a hacer sopita de la sierra, papa con queso de la sierra, con todo, con mi tía. Y para recibir a Arguedas, no venía. Ya son 11 de la noche. Nada, soplé, no mandé mi vida. Ya, en mi sueño he entrado José María Arguedas poniendo su hombro en su saco a mi casa, acá está José María contento, José. No, en mi sueño era. Pero ese día jueves que iba a venir a mi casa, le había valido pues, la Universidad de Molina, ese día, por eso no vino. Bueno, para mí no ha muerto él, para mí no ha muerto. Él está siempre conmigo, siempre viendo. Ahora hasta su disco, está cantando, hasta en mi casa canta, todo. Y todo lo que hablan, me recuerdo lo que he conversado con él, todo eso me recordando, como contento. Así como se me alegra. Íbamos a varios sitios, también pasear, caminar, también bastante chistes hablaba, chistes conmigo bastante, paraba riendo nomás, todo eso era
conmigo para recordar.